Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este miércoles, ya mitad de semana, 14 de diciembre del año 2016, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, en esta ciudad y puerto. Mucho calor durante este día, algunos nublados, pero es parte de una alerta gris que ha emitido el Sistema de Protección Civil Estatal. Le hablaremos de dentro de algunos momentos de qué se trata. La temperatura en estos momentos es de 26 grados centígrados. Yo le invito para que nos acompañe en los siguientes minutos. Estemos con la información, no sin antes recordarle que al término de este espacio informativo, a las 8:30 de la noche, Carola Espinosa en Rumbo a la Cima y con invitados especiales como cada semana. Y no se lo pierda, por supuesto, a través de Imagen y Política. Y vamos a entrar de lleno a la información que se ha generado en las últimas horas en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Una nota muy importante, sobre todo para aquellos que son derechohabientes o beneficiarios de la atención médica del ISSSTE. Bueno, a partir de los próximos días no habrá atención debido a que entrará en una fase de rehabilitación el sistema eléctrico, el cual desde el pasado mes de julio resintió algunos problemas, un conato de incendio que se provocó en una aula principal de ese inmueble, lo que provocó pues que tuvieran ahí un pequeño incendio que a punto estuvo de arrasar con el hospital, con esta clínica allá en la colonia Fobiste. Y bueno, pues resulta que el director ha informado que esta rehabilitación entrará en todo el sistema eléctrico y estarán siendo apoyados por el personal médico del Hospital Comunitario Regional, por el Hospital de la Secretaría de Marina y también del Hospital de Regional, en el cual bueno, se contempla poder apoyar las necesidades básicas que presente el hospital y transferirlas a esas instituciones en tanto dura por lo menos esta rehabilitación, que se espera que sea en un periodo de 9 días, según lo expresado hoy por el director Raimundo Guchiquén, quien ha informado que esta rehabilitación comprenderá a partir de mañana 15 de diciembre hasta el próximo 23. Así es de que están informados los derechohabientes. Si usted pues tal vez tenía contemplada alguna cirugía, se ha reprogramado. En otros casos, las más urgentes serán atendidas bajo el apoyo de esos organismos de salud que están coordinándose en un esfuerzo conjunto por no dejar de atender a la población derechohabiente, máxime cuando se trata de un caso de urgencia. Así lo ha expresado hoy el director, por lo que, bueno, si usted mañana se encuentra con la sorpresa de que no va a haber atención, es porque entrarán en esta etapa de rehabilitación del 15 al 23 de diciembre. Y por otro lado, fíjese que la zona portuaria de Coatzacoalcos se verá beneficiada con este proyecto de zonas económicas especiales. Así lo expresó el titular de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, el director de ese organismo, Ovidio Noval Nicolau, quien habló referente a este tema. Vamos con él. Ya lo vimos, en primera instancia vamos a funcionar con nuestros propios recursos, ¿verdad? Del orden de 300 millones de pesos. No hay en el presupuesto 2017 recursos federales, pero derivado de eso, vamos a ver, ¿no? Esta es la idea, tenemos la confianza. ¿Cuánto fue el presupuesto que tiene? Del orden de 300 millones, pero estamos hablando de recursos propios. ¿Qué se va a... Bueno, pues hay mucho que hacer, desde luego seguir desarrollando Pajaritos. Ya estamos terminando las dos bodegas, dos adicionales, ya hay cuatro, ya tenemos edificio, estamos con la ampliación del muelle, que es como nos interesa mucho, el acceso, siempre hemos platicado que todavía seguimos dependiendo de este que tenemos de trenes, que es un comunal. Hay una serie de proyectos, lo que falta es dinero. Pues vamos a ver si el pago de esto se obtiene algo más, ¿verdad? Por cierto, el día de ayer, durante esta gira de trabajo que realizó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunel Linares, a Coatzacoalcos se hizo la reinauguración de las portadas principales
de algunas áreas ahí del API, que esto viene a dar un servicio de eficiencia y calidad a quienes pues se dedican a hacer o a requerir los servicios de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos. Y por otro lado, bueno, pues le comento que ya nos los había informado hace una semana la diputada federal Rocío Nale García, al hablar sobre esta entrega de bonos navideños que la Cámara de Diputados y de Senadores, bueno, pues tendrá con la excepción de Morena, que hoy ha rechazado de manera formal la entrega de bono navideño que corresponde pues a este periodo navideño del 2016 por un monto de 150,000 pesos cada diputado. Bueno, pues hoy a través de un documento que fue firmado por cada uno de los legisladores, 36 para ser exacto, que comprende esta bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena ya en el Congreso de la Unión, bueno, pues se destaca que han rechazado terminantemente el bono navideño y han pedido a la Coordinación de Administración del Congreso de la Unión que no se les anexe o integre este bono navideño en sus cuentas bancarias, ni personales, ni en la que corresponde al sitio en donde le hacen el pago como legisladores. Esta propuesta o esta petición la hacen de manera formal y ya haciendo hincapié que es de carácter irrevocable su decisión, de tal manera que por lo menos estos 36 diputados, que a mi juicio son pues convincentes, son realmente congruentes con lo que dicen y lo que hacen, rechazaron el bono navideño. Algunos dicen, algunos ciudadanos, algunas gentes a través de las redes sociales han opinado que hubieran recibido el dinero y lo hubieran repartido entre la gente de escasos recursos económicos, pero bueno, la decisión es personal y así la asumieron los miembros de Morena, asegurando que no recibirán un solo quinto de ese recurso y que consideran que este dinero pues sería tanto como seguir lastimando al país de por sí con una situación económica crítica. Ya lo está viviendo en varios estados de la República, donde los gobernadores priistas han malversado, han robado del erario público, enriqueciéndose, pues haciendo paraísos fiscales fuera del país. Y en el caso de Veracruz, pues no es la excepción, ya sabe usted cómo estamos desde hace un buen tiempo. Los proveedores están reclamando justo lo que ellos prestaron sus servicios, los que lo hicieron de manera legal, también lo hicieron los maestros, también lo han hecho los trabajadores de salud, lo siguen haciendo, sobre todo los trabajadores de vectores, pero bueno, los diputados federales dijeron no a este bono navideño. Las fracciones parlamentarias del PRI, apunte usted muy bien cuando haya que votar, del PAN, del Partido de la Revolución Democrática y el resto de los partidos sí aceptaron este bono navideño. Hasta el momento no han dicho que no y hoy ya fue de manera formal la propuesta que hizo este partido, Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Esperemos a ver qué otro partido le entra también a este tema de rechazar el bono navideño. Vamos a ir una pausa, regresamos con más noticias, no nos cambie. Y bueno, pues a partir del día 19 de diciembre, con diferentes calendarios escolares, ya saldrán de vacaciones los estudiantes en todo el estado de Veracruz. La pausa, regresamos. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones,
Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles, tintes y rayas, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador desde Puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, y sobre todo en esta época navideña, que nosotros ya estamos preparados. Así es que, diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. ¡Buena vibra! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Que eso del amor es una fantasía. No me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me insistes, te olvido tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. ¡Ella existió! ¡Solo en un sueño! Búscanos y contáctanos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-046-45. Estamos para servirte. ¡Buena vibra!
posteriormente, bueno, el espacio de Carola Espinosa en Rumbo a la Cima. Y bien, nos están confirmando que el próximo viernes estará por esta ciudad la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, Indira Rosales, para dar posesión de manera formal al licenciado Rafael Abreu Ponce como nuevo director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento en sustitución de Sergio Amaro Caso. Después de toda esta polémica que ha desatado pues la designación, el nombramiento que hizo el gobernador de Veracruz respecto a quién estará en este encargo, bueno, finalmente se decide que será Rafael Abreu Ponce y la toma de protesta correrá a cargo de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social. También ha trascendido que habrá cambios en lo que es la designación del director del Hospital Comunitario Regional. Ya le habíamos manejado un nombre, el doctor Roberto Ramos Alor, pero parece ser que hay por ahí también otro estira y afloja y estaría prácticamente siendo nombrado en base a su capacidad, a su trabajo también, a su trayectoria como un médico que ha logrado hacer mucho con poco. Bueno, pues esa es la sorpresa que nos van a dar el próximo lunes, para ser exactos, cuando estaríamos ya en condiciones de informarle quién es el nuevo director del Hospital Comunitario Regional Valentín Gómez Faría en Coatzacoalcos. Mientras tanto, pues esperaremos que nos hagan la confirmatoria de este caso. Y bueno, ahí se había manejado el nombre del doctor Roberto Ramos Alor, pero está otro médico en esta lista, y esperaremos entonces que ya tenga el nombramiento de manera oficial. Por otro lado, fíjese que los productores de la Chuapa se declararon prácticamente en quiebra. Estuvieron ayer en Coatzacoalcos para pedirle al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, su presencia y sobre todo el apoyo para los productores chuapenses. Esto fue lo que dijo Alberto Hernández, su representante. ¿Qué están haciendo los productores de la Chuapa ante este escenario? Pues mire, yo creo que ante este escenario todo está paralizado. Lo que tenemos que buscar más que nada por a través de las agrupaciones, buscar los medios para poder fortalecer el próximo año, ¿no? Porque es lo que tiene que ser. ¿No va a comer carne entonces la gente en Navidad? No hay empleo, no hay dinero, ¿de dónde? ¿Hoy vienen a solicitarle algo al gobernador? Pues más que nada, hoy venimos una comitiva de la Unión para hacer la invitación al gobernador que lleve al pueblo de la Chuapa a una para ver qué alternativas, principalmente inversiones en infraestructura, inversiones al campo, apoyo a la ciudad. Y es que a esas alturas, ¿quién podría estar bien económicamente si prácticamente todo el dinero de Veracruz, incluyendo los recursos federales, fueron desviados para sus cuentas personales, no solamente por parte del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, sino inclusive de algunos que hoy son diputados federales o bien diputados locales? Y hasta el momento pues no vemos que esta autoridad ya proceda como corresponde en torno a ellos. Lo más que se ha hecho, y eso a través de algunas intervenciones del hoy gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pues ha sido la confiscación de parte de sus bienes. Entonces, nos surge la pregunta si la autoridad actual estatal de que preside Miguel Ángel Yunes Linares está fungiendo como juez, como autoridad ministerial o como fiscal. Bueno, ¿qué parte está jugando la Procuraduría General de la República luego de que emitiera ahí un comunicado boletinando al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, para que sea localizado en cualquier parte del mundo, en 190 países para ser exactos, con una recompensa de 15 millones de pesos para quien lo encuentre? Pero hasta el momento pues nadie lo encuentra. Lo cierto es que dicen que lo ven por Chiapas muy tranquilo paseando ahí con sus guardaespaldas. Vamos a ver que dice finalmente la autoridad. Y por otro lado, fíjese que los estudiantes saldrán de vacaciones a partir del 19 de diciembre. Regularmente entraban después del 7 de enero, una vez que había pasado las festividades del Día de Reyes. Bueno, pues ahora no, el calendario escolar cambia a partir de este ciclo escolar. De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Educación de Veracruz, los alumnos que van a salir de vacaciones a partir de este 19 de diciembre al 2 de enero son cerca de 20,000 que corresponden a educación media básica,
y que estaría pues retornando a sus clases el 2 de enero, en tanto que del 19 de diciembre al 2 de enero, bueno, abarcan 15.785 escuelas. También en lo que corresponde al periodo de 23 de diciembre al 9 de enero, 1935, del 20 de diciembre al 3 de enero, 23 escuelas, en tanto del 23 de enero al 4 de enero estarían 207 escuelas. Y finalmente, en otro periodo también de clases, de estar en vacaciones y de retornar, pues comprenderá del 22 de diciembre al 5 de enero. Ese calendario fue diferido, así se ha contemplado esa modificación, porque bueno, pues se ha hecho un cambio de calendario escolar y que automáticamente estarían pues con un periodo breve de vacaciones de el 19 de diciembre al 2 de enero y correspondería primer sitio a los de educación media básica, que a partir de esta próxima semana pues estarían ya con sus vacaciones acostumbradas. Hay quienes ya salieron en el nivel de telebachillerato, telesecundarias, y va a faltar también la Universidad Veracruzana o las instituciones privadas, que a partir del próximo lunes pues ya estarían fuera de las aulas sus alumnos y también concluyendo el semestre. Y bien, ayer en Coatzacoalcos estuvo el encargado de las zonas económicas especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien habló en torno a lo que significa el esfuerzo conjunto de autoridades federales, estatales, municipales en este desarrollo, en esta promoción para atraer inversión, empleo, sobre todo pues lograr esa ese tan anhelado proyecto de zonas económicas especiales. Esto fue lo que dijo. Vamos con él. Es la que creemos es la que más posibilidades de atraer inversiones tiene. ¿Qué le hace falta? Estamos trabajando con el gobierno, con el gobernador. Hemos encontrado una gran disposición por parte del gobernador y su equipo para poder tener una zona económica especial. En los próximos dos meses ya estamos trabajando en las definiciones de los predios. Hoy se presentan las cartas de intención, la posibilidad de tener una ley de zonas económicas especiales. La ley estatal, estamos trabajando ya sobre la plantilla única, estamos trabajando también sobre el proyectos de infraestructura que dote para ser competitivo al cuarto de Coatzacoalcos. Y también ya estamos trabajando en inversiones. Nosotros traemos ahí proyecciones muy interesantes para nosotros. ¿Cuál es el potencial de una inversión de 16.500 millones de dólares en Coatzacoalcos? Para los próximos 15 años. ¿Los primeros, para el próximo año ya? Yo creo que vamos a tener, después de la declaratoria, que esperemos que sea el primer trimestre por parte del presidente de la República, yo creo que las inversiones van a poder anunciar inversiones iniciales, que van a iniciar con la zona. Que seguramente en los primeros 2-3 años la vamos a ver. ¿Ven riesgo por la situación de la tarea de la tierra aquí en Coatzacoalcos? ¿Ha habido muchos conflictos? Estamos trabajando con el gobierno, con el gobierno de la República. Pues ahí está la información de este funcionario. Y por cierto, yo agradezco mucho los comentarios, gracias a quienes nos siguen a través de nuestro portal y a través de Facebook, gracias a la licenciada Luz Marta Medina, a Juan de Dios Javier de la Cruz también, que nos está viendo en estos momentos, a Nachito Román, a Ofe Quintana, un saludo a ambos, y a Guillermo Valencia, también a Berito Garuza, gracias Berito, como todos los días nos sintoniza, a Manuel Velasco, gracias Manuel, un fraternal saludo y abrazo, por supuesto, a Luz María Santiago, y a todos quienes a través de Imagen Política nos están viendo en estos momentos, y bueno, sus comentarios, no quisiera dejarlos a un lado. Gracias al señor Marco, que nos dice que este bono navideño que han rechazado los diputados federales de Morena, que si tendrá algún destino en el Congreso de la Unión, que bien la diputada Rocío Nale pudo haberlo otorgado a este grupo, esta asociación civil Casa de Amor, para ayudar a los niños con cáncer, y esto pues más bien sería un asunto positivo, dice él. También Luz Marta Medina dice: la delincuencia corrió a los que dan trabajo.
prácticamente. Bueno, así es. Muchos empresarios prácticamente han emigrado de esta región, algunos por su seguridad, otros porque así lo han decidido, para no poner en riesgo sus capitales, su vida, su familia, sus bienes. Y bueno, ahí están algunos que lograron irse de esta ciudad. Y los que no, pues no pueden dar trabajo, no hay oportunidades, no hay inversiones. Algunos proveedores que son constructores, que son empresarios, que son comerciantes, pues el gobierno del estado les debe y nos decían hoy que tienen problemas para pagar el aguinaldo a sus trabajadores. Y vaya que si son problemas el hecho de no tener recursos para poder seguir saliendo adelante. Ahí está. Hay la situación también que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dice que va a reconocer a algunos, no a todos, siempre y cuando se haya hecho un convenio en el que se encuentre debidamente requisitado, y una vez con ese comprobante se pueda estar en condiciones de cubrirle, pero no se sabe cuándo. Es más, ni ellos saben cuándo van a cobrar. Se dice que será hasta marzo. Y yo me pregunto, ¿de qué van a vivir? Miguel Ángel Yunes sabemos que tiene dinero, lo ha hecho a lo largo de su trabajo, con esfuerzo o sin esfuerzo, pero ¿y el resto de los funcionarios? No creo que se hayan sacado la lotería, pero bueno, ahí está esta situación. Y bueno, efectivamente, vamos a preguntarle a la diputada que estará por esta región esta semana, ¿por qué no se otorgó el bono navideño a alguna casa hogar, casa que requiere este apoyo? Y por supuesto una decisión que ha nacido de la bancada de Morena desde el Congreso de la Unión y que ya no los había anticipado, pero ya se hizo de manera formal rechazo a estos 150 mil pesos que corresponderían del bono navideño. Y bien, quienes no lo van a rechazar y ya tienen dinero para pagarle a los trabajadores son allá las autoridades del municipio de Moloacán. De eso nos habla el presidente municipal Omar Ricardes. Vamos con él. Ahorita lo que tenemos es, la tiene por más de 25 años la empresa. Yo creo que habrá trabajo, hay buena expectativa de que pueda la gente recuperarse en ese sentido. Sin embargo, algunos sindicatos ahí expresaban que estaban siendo desplazados. No, ¿cómo se ha mediado esa situación? De alguna manera, la compañía tenía que haber firmado el contrato con el sindicato de la 16, lo firmó. Había la no aceptación por parte del sindicato, pero realmente el sindicato petrolero siempre ha abierto el abanico para toda la población. Ha sido un sindicato que sencillamente sea trabajadores que tengan suficientes para poder laborar en la casa de la compañía. Durante muchos años, desde que estoy yo al frente, hemos dejado que sean los pobladores que puedan entrar, los sindicatos que puedan meter a personal que no sea de mano de obra calificada. Pero precisamente hoy que se necesita hacer la construcción como debe de ser estos trabajos, el sindicato petrolero está en la mejor manera de abrir el abanico, lo tiene aperturado precisamente para que pueda entrar la mayor cantidad de gente que pueda laborar ahí. Oiga, ¿la infraestructura que se quedó pendiente por allá con el gobierno que se marchó? Carreteras, caminos. Bueno, nosotros en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, lo que tenemos son unos puentes y unos pasos de Fondén que quedaron pendientes. En el caso de obra pública municipal, hemos ido llevando a cabo la aplicación de recursos conforme iba llegando. Tenemos comedores escolares que son los que van a quedar pendientes y algunos techados de algunas escuelas, pero vamos a hacer lo conducente para que esas obras no queden inconclusas, como cinco obras, pero que no queden inconclusas y que puedan llegar al final. Pues estamos hablando que de FINS nos deben un poco más de 3 millones de pesos, de FAN nos debían dos cantidades iguales y de bursatilización. En un promedio les estamos diciendo que son 6 millones de pesos que le deben al municipio de Moloacán. Para que tengan una idea de 6 millones de pesos que se le deben a Moloacán, pues estamos hablando del 50% del Fondo de Infraestructura Social Municipal. ¿Usted cómo ve la propuesta del gobernador de reducir las regidurías para el próximo periodo? Bueno, yo creo que ahorita el gobernador está en la postura de que tiene que buscar el recurso a todos lados para que pueda, jalar por todos lados para que pueda llegar a los municipios, para que pueda cumplir con lo que es el encargo que él tiene para pagar incluso la nómina de la policía estatal. Yo creo que es importante para él ver de qué donde puede obtener ese recurso, y pues tendrá que tomar la decisión en su momento. A lo mejor creo que a nosotros lo que nos hace falta es que la gente trabaje como deba de trabajar, deba de cumplir, que el recurso se aplique al pueblo como se debe de hacer. Pues
Pues ahí está la declaración del presidente municipal de Molocán, Omar Ricardes, si se pagará, si se cubrirá el aguinaldo y su salario a los trabajadores municipales. Lo mismo ha confirmado, ya se lo informamos a usted de manera oportuna, el presidente municipal Joaquín Caballero Rosiñol. Quienes tienen problemas para pagar el aguinaldo a sus trabajadores son las autoridades de Minatitlán, ahí con su presidente municipal Héctor Demián Chen Barragán. Sin embargo, quienes sí se van a ir con su buen bono navideño serán los ediles. ¿Qué tal, ¿Qué tal con los minatitlecos? Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos, no nos cambie, estamos ya en la recta final. Le recordamos que a las 8:30 de la noche, Carol Espinosa en Rumbo a la Cima, hoy con invitados especiales, voces bohemias y muchos más. No se lo pierda, a partir de las 8 de la noche, 8:30 estará con nosotros. Más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador desde Puerto Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, y sobre todo en esta época navideña que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. ¡Buena vibra! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Ingrata.
pensar que eso del amor es una fantasía. No, no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Olvide tus sonrisas y borre de mi mente todas tus caricias. ¡Ella existió! ¡Solo en un sueño! ¡Ella es un poema que el poeta nunca escribió! Búscanos y contáctanos en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Park, a una cuadra de Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y fíjense que ayer, en el marco de esta visita que hizo para encabezar la reunión, el primer foro de zonas económicas especiales del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares habló en torno al papel que jugará el gobierno del estado en los municipios en este gran proyecto. Vamos con él. Y aquí lo veo. Coordinarme estrechamente con las presidentas y presidentes municipales de Veracruz. Veracruz no podría ser lo que es si no tuviera la estructura municipal que tiene. Una estructura municipal fuerte, una estructura municipal sólida. Somos un estado muy grande, necesitamos gobiernos municipales realmente fuertes. Hoy atraviesan una crisis como consecuencia de los recursos que fueron desviados hacia otro tipo de actividad. Durante 4 o 5 meses no les llegaron los ayuntamientos, recursos, participaciones, aportaciones, y hemos convenido con los presidentes municipales, y hoy lo comenté con los presidentes municipales de Torre Cuarto, que mi gobierno se hará cargo de devolver a los ayuntamientos en un programa de mediano y largo plazo. Vamos a empezar este mismo año a devolver los ayuntamientos cuando menos aquellos recursos que les permitan conservar los recursos anualizados, que no pierdan los recursos anualizados, aunque es una aportación pequeña, pero habrá de fin de año seguramente esta posibilidad. Y trabajando en coordinación con los ayuntamientos, estoy seguro de que en 2 años lograremos mucho. Decía Gerardo, ustedes también, que se ha logrado un avance sustantivo en pocos días. Y es que Gerardo, tenemos que trabajar muy rápido, queda poco tiempo. Le decía al presidente Peña que los 2 últimos años de su administración coinciden también con los 2 últimos años de mi administración. Es inicio, es debut y despedida de alguna manera. El aderezo de que tenemos elecciones municipales en 2017 y elecciones federales para el gobernador en 2018. Así que tenemos que trabajar bien y rápido. Yo les garantizo, queridas amigos, queridos amigos,
que vamos a estar muy pendientes del sur de Veracruz, como de todo el resto del estado, pero particularmente el sur merece hoy, por las condiciones que se viven aquí, un trato especial, un trato considerable por parte del gobierno del estado, y seguramente lo haremos. Pues ahí está esta información, y yo agradezco mucho los comentarios y sugerencias de la gente, las propuestas, sobre todo siempre que se han dirigido con respeto hacia, no solamente hacia nosotros, sino hacia las personas, hacia los funcionarios o las personas que de alguna u otra manera dan la información. Yo he recibido algunos comentarios a favor, otros en contra, de que si los diputados federales de Morena hicieron bien o no en rechazar este bono navideño, que bien nos dice el señor Nicol, que este recurso se hubiera empleado para apoyar a las universidades. Otros más opinan que esto se trata de un golpe mediático de Morena. Cierto o no, la cosa es que esta es una prestación que a ellos les corresponde. La decisión pues ha sido personal o colegiada a través de la bancada de Morena, pero estaremos insistiendo con la legisladora por qué no se usó ese recurso para otros rubros, pero también hay que destacar que la bancada de Morena y sus diputados, pues parte de su salario lo han destinado a apoyar al partido que se ha echado a cuesta la creación de universidades en aquellos sitios, municipios o estados en donde Morena es gobierno, y se han creado universidades que hoy permiten que alumnos de escasos recursos puedan estar estudiando sin pagar un solo centavo. En el caso de Coatzacoalcos, ya lo había anunciado la diputada, se habla que en breve se tendrá una universidad de este tipo que permita albergar ahí a alumnos del área tecnológica, porque se intenta apoyar a un politécnico que se va a crear en la zona ejidal de Coatzacoalcos. Y bueno, pues ese es el comentario que hace algunas semanas nos dio la diputada, pero seguiremos insistiendo en por qué nos otorgó a una casa de asistencia, a una casa o asociación civil que brinde apoyo a jóvenes, a pacientes de escasos recursos. Pero si bien es cierto, esa es una decisión personal o colegiada o de mancada que toman los diputados, y nosotros la respetamos. Así es que, bueno, pues ahí está el tema. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Realmente nosotros renunciaríamos a un bono que nos otorguen como legisladores, o no renunciaríamos, o a quién se lo daríamos? Es una buena pregunta que usted tiene la respuesta, y tal vez pues podamos decir, bueno, yo sí lo recibo, pues es parte de lo que me toca como prestación. Bueno, yo no lo recibo, se lo voy a regresar como parte de una acción que yo veo que sería que los demás diputados pusieran el ejemplo, o bien pues simplemente lo otorgo a una asociación, pero ya eso es criterio personal que asume cada legislador o a través de sus grupos colegiados. Y bien, fíjese que el próximo domingo vence el plazo para que la presidenta de la Comisión Estatal de Protección a Periodistas deje este encargo, muy polémico, sobre todo porque los resultados han sido realmente pues desastrosos. No se ha tenido el apoyo, principalmente a aquellos periodistas que han sido amenazados, que han sido asesinados, cuyas familias pues prácticamente han quedado a la deriva. Bueno, la diputada María José Gamboa, quien también es periodista, ha hecho la propuesta que los periodistas de todo el estado de Veracruz hagan sugerencias sobre propuestas de quién le gustaría o qué perfil podría reunir aquel que sea el próximo presidente de la Comisión Estatal de Protección a Periodistas, debido a la renovación que ya se va a llevar a cabo el próximo domingo, una vez que Benita González Morales termine su encargo como presidenta de esta comisión. Y bueno, será un cambio adecuado. Tuvo el mayor presupuesto de su historia con este desgobierno de Javier Duarte. Pudieron haber hecho mucho, hicieron poco, tenían buen salario, pero estaban entregados a quienes los eligió. Estaban entregados a hacer lo que quería Javier Duarte, y así terminan, pero así van a pasar al basurero de la historia como personas que al menos los comunicadores no reconocen y que la población no rechaza. Con todo respeto, pero realmente pues ha dejado mucho que desear el trabajo de esta comisión, y también con excepción de Jorge Morales, que es el único que se salva, el único periodista crítico e independiente que ha hecho comentarios, señalamientos de lo que ha sido el trabajo de esa comisión. Pero bueno, la historia los va a juzgar, y usted, por supuesto, tiene la mejor opinión respecto a este caso. Los asesinatos
fueron muy crueles. Poco se hizo para apoyar a estos comunicadores. Y vamos a ver qué pasa. A mi juicio, estas comisiones no deben existir. No debemos estar supeditados a los caprichos o intereses de las autoridades en torno. Y hablo por las autoridades actuales. Pero bueno, si quieren que se integren, deben integrarlas por periodistas plurales, independientes, que sean personas que no tengan compromisos con el gobierno del Estado, con el gobernante en turno, para así poder actuar cuando se necesite y se requiera. No por hoy, pues a lo largo de estos días de que ha iniciado el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, más de 3 agresiones a periodistas, no por el gobierno, pero sí por gente y algunos colaboradores, algunos funcionarios de reciente, que han tomado protesta recientemente. Así es de que, bueno, usted juzgue, usted opine, eso es lo que nos interesa a nosotros. Y bien, nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado en esta noche. Gracias, estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Yo lo espero el próximo viernes en punto de las 7 de la noche, y el viernes tendremos un invitado especial en punto de opinión. No nos cambie ese día, porque bueno, pues estará interesante el tema que vamos a tocar. Gracias por haber estado con nosotros y les deseo que tengan una excelente noche. Cuídense mucho, los invito a que a las 8:30 de la noche vean a Carola Espinosa en Rumbo a la Cima con invitados especiales, no se los pierda. Gracias, muy buenas noches.